He matado gente, ¿qué tal estáis? Soy Mr.Kero10, estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy, gente, os traigo el vídeo definitivo donde voy a enseñaros y voy a explicaros todas las tarjetas perforadas de la temporada 3 de Fortnite. Muchos de vosotros me estaréis preguntando, pero a ver, quiero lo que es esto de tarjetas perforadas, ¿qué me estás contando? Pues es la forma más rápida de subir niveles esta temporada. Son desafíos que duran hasta el final de la temporada, ¿vale? Que han puesto nuevos en Fortnite. Y voy a enseñaros ahora uno por uno cuáles son y cómo se desbloquean. Si queréis más vídeos explicando el tema de la experiencia, si queréis más guías de cómo subir rápido de niveles y todo este tema, yo soy nivel, gente, ya 145. He pasado ya 50 niveles casi. Estoy bastante enfermo, la verdad. Si queréis más vídeos así, gente, quiero que esté muy apoyado a likes, ¿vale? Y pues nada, si me queréis apoyar por redes sociales, Twitter, Instagram y por Twitch, me llamo igual, pero simplemente si veo que este vídeo tiene un montón de likes, ¿vale? Seguiré subiendo guías de cómo poder conseguir las tarjetas perforadas o cómo hacer los desafíos más fáciles. Así que dicho esto, gente, vamos con el vídeo. Pues chicos, básicamente lo que tenéis que hacer es ir al pase de batalla, ¿vale? Y ir justamente aquí donde pone tarjetas perforadas, ¿vale? Vamos a explicar cada una de ellas. Hay un total de 54 tarjetas, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Y os voy a explicar, pues, qué son, ¿no? Básicamente, cada tarjeta tiene o una medalla, que por ejemplo acaparador, pues es solo una medalla, la cual se consigue consiguiendo tener 999 de cada recurso de construcción a la vez. O sea, si tenéis 1000 de madera, 1000 de metal y 1000 de piedra, os dan esta insignia de aquí y os dan 14.000 de experiencia. Cada vez que consigáis una redondita de estas, ¿vale? Os darán 14.000 de experiencia. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Por aquí tendríamos superviviente, que es quedar en el top 10 muchas veces. Pues eso, ¿no? Básicamente, pues la cuarta son 100 y creo que esta es una, 5, 25, no sé. Básicamente, pues quedar en el top 10, básicamente. He dicho básicamente 8 veces, lo siento, gente. Me acabo de despertar y no puedo grabar. Vale, siguiente, gente, partidas ganadas en modos diferentes. Tendríamos solo, dúo, escuadrones, que todavía no lo he hecho porque no he jugado todavía en escuadrones, refriega de equipos y esta moneda de aquí no es arena. El otro día gané una partida de arena, pero no me ha contado, así que no sé qué modo de juego es este, la verdad. Así que bueno, de momento la dejaremos ahí y no sabemos lo que es. Reserva, conseguir materiales. Básicamente, la tercera chapita de estas son 100.000 de materiales. Tengo 55.000. La verdad es que para conseguir la última me espero millones y millones de materiales por conseguir. La verdad es que va a ser bastante difícil antes de acabar la temporada. Siguiente sería objetos para buscar reunidos o consumidos. Básicamente tenéis que consumir o buscar objetos, ya sean setas, ya sean manzanas, ya sean lechugas, ya sean los objetos que hayan en el juego ahora mismo, que son muchos. Lo cogéis y pues tendréis otra medalla de estas. Leñador, árboles destruidos. Hay que destruir árboles, hay que desforestar Fortnite y solamente hay que picar árboles. Así que todo el mundo, gente, darle caña al hacha, picar árboles a muerte. Siguiente sería coger entregas de suministros. Me quedan solamente dos para conseguir la tercera medalla y conseguir 14.000 de experiencia. Así que nada, coger suministros, simplemente. Siguiente, la suerte de la llama. Llamas de suministros registradas, 5 de 10. Conseguir llamas, muy sencillo. La siguiente sería rompe globos. Derribo la entrega de suministros, muy fácil. Destruís un globo que esté cayendo y ya está, ahí te dan 14.000 de experiencia. El siguiente sería cofres raros registrados. Abrís, pues, cofres raros, los cofres legendarios estos que están por el mapa y pues os dan otra medalla. Me quedan solamente dos para otros 14.000 de experiencia, por cierto. Luego tendríamos estos dos que los voy a hacer rápido porque son coger cajas de munición y coger cofres, simplemente. 357 cofres, 202 cajas de municiones, pues ya sabéis, coger toda la caja de munición y los cofres del mundo para poder llegar a la última medalla y conseguir toda la experiencia posible. Las siguientes serían de jugadores eliminados, simplemente pues matar a gente. Te llevo ya 242 bajas. Luego tenemos la de hacer daño a enemigos, que tengo 46.000 de daño casi. Y bueno, de extra media serían 100.000, muy fácil, ¿vale? Esta. Luego tendríamos fuera de mi propiedad, saqueadores eliminados, 86 de 100. Los saqueadores son los bots estos que caen con un meteorito, impactan contra el suelo y aparecen por ahí, por el mapa andando, pues esos son. Secuaces eliminados, pues básicamente serían los bots antiguos del mapa que se han quedado en unas cuantas zonas del mapa. Pues tenéis que ir a matarlo a los bots y ya está, te darían esto. Cantador de armas, que matar a una persona con cada arma. Una persona con pistola, una persona con fusil, una persona con su fusil. Es muy fácil este desafío, ¿vale? Tenéis que matar a uno con cada tipo de arma. Luego tendríais por aquí, pues, bajas con fusil de tirador, que tendríamos pues un montón con el sniper. Tenéis que matar también gente a más de 150 metros de distancia, ¿vale? Creo que esta medalla, creo que esta tarjeta se consigue cuando hacéis 5, no sé, son 1 o 5, no me acuerdo muy bien. Luego bajas con pistolas, también igual, bajas con RPGs o con explosivos, con granadas también se pueden.
También tendríamos bajas con subfusiles, bajas con escopetas, bajas con fusiles de asalto, que por cierto, sale el subfusil también en la imagen, no sé por qué, la verdad, a ver si Fortnite cambia esto. Siguiente desafío sería, elige tu batalla con cabeza, has eliminado a un oponente con un pico. Matar a uno con pico, Jordan está ya de 14.000 de experiencia, muy fácil. Las siguientes serían, pues, revivir a personas del suelo, ¿vale? Una vez caigan en el suelo, las revivís. Y otra sería también la de reanimarlas, pero en furgonetas, ¿vale? Simplemente con que hagáis una vez, ya está. Y este desafío son 5 veces, ¿vale? Tenéis que revivir a una persona o a varias personas un total de 5 veces para desbloquear la tarjeta. Siguiente desafío sería pescar en puntos de pesca, ¿vale? Básicamente, pues los puntos de pesca estos que salen por ahí por el mapa, pues pesquéis ahí y ya estaría, muy fácil. Siguiente sería montar en un tiburón de botín, que yo creo que todo el mundo esto lo ha intentado el primer día y lo ha conseguido ya, pero bueno, es muy fácil, simplemente con una caña de pescar le tiráis a un tiburón y le pescáis y ya estaría, muy fácil. Enganchado sería peces capturados, todos los peces os contarán y nada, pues ya tenemos 3 medallas y las siguientes son 100. Luego tendríamos esta, que son armas mejoradas en total, mejoráis armas. Y la primera medallita de estas os la dan cuando mejoráis un total de 10 armas, ¿vale? A las 10 armas os dan la medalla. Luego tendríamos esta, que sería mejorar cada tipo de arma, de gris a verde, de verde a azul, de azul a lila y de lila a dorado, básicamente, que sería una medalla de estas por cada mejora que hagáis. Luego tendríamos esta chapita, que es has mejorado un arma, simplemente con que mejoréis un arma, que yo creo que es muy sencillo eso, yo creo que todo el mundo lo habrá hecho ya, pero bueno, mejorar un arma solamente. Experto en armas, aquí tenéis que hacer, gente, medallas de experto en armas, que si no sabéis cómo se consiguen es haciendo daño con ellas. Creo que con un RPG necesitas 3 disparos, creo que con un sniper, pues si metes un headshot y una bala, creo que ya lo tienes. Creo que son entre 250 y 300 de daño por cada arma, así que simplemente pues vais con cualquier arma a hacer daño y a matar personas y ya estaría, es muy sencillo. Esta medalla de aquí, gente, no sé exactamente cómo es, porque pone menciones de rachas de eliminaciones y pone por 2, pues es una doble baja, por 3 es una triple baja. Supongo que estará por 4 de una baja cuádruple, pero una baja por 5 y una baja por 6 lo veo demasiado, así que no estoy seguro si estas medallas de aquí serán por 5 y por 6. No lo sabemos, ¿vale? Si lo consigo algún día os lo diré, porque no sé muy bien qué es esto. Si alguien lo tiene, si habéis sacado una racha de 6 o algo así seguida y lo tiene, gente, si me lo podéis decir por los comentarios, me gustaría saberlo, la verdad. Luego tendríamos esta medalla, que es muy interesante, y voy a deciros exactamente qué tenéis que hacer en cada medalla, porque son todas diferentes, ¿vale? Son menciones de primer jugador de la partida diferentes. Esta, la gente de aquí, este desafío, lo voy a contar paso a paso. No estoy seguro de una cosa, ¿vale? Pero bueno, voy a decir todo por si acaso, ¿vale? Y tendríamos básicamente que hacer muchas cosas la primera vez en la partida. Voy a empezar por la derecha, ¿vale? Porque los de la izquierda son los que no tengo seguro. Por la derecha tendríamos pues coger un drop el primero de la partida. No esperéis a que caigan del cielo, porque en las cámaras ocultas con tarjetas hay cajas de drop, y siempre que caen los drops sobre en la tercera zona, segunda zona o por ahí, siempre suelen haberlo pillado ya de la cámara. Entonces, ir a algún sitio con cámaras, abrir la cámara y cogéis el drop que hay dentro, ¿vale? Muy sencillo. La primera persona que mejore un arma en la partida, la primera persona que pesque un pez en la partida, la primera persona que coja un cofre en la partida. Luego creo que esta de aquí es aterrizar en el mapa el primero de la partida, y si no me equivoco, la primera de aquí es darle las gracias al conductor del autobús el primero de la partida. Justamente cuando entréis a la partida le dais al botón rápido y le dais las gracias, gente, y os darán otra medalla. Siguiente sería, has alcanzado el nivel 100 de la temporada. Básicamente este lo tengo porque me he comprado los niveles, me lo he conseguido el primer día, así que soy nivel 100, así que ya tendría la tarjeta. Esta, hasta que no lleguéis, pues no la podréis tener, lo siento, es lo que hay. Desafíos rápidos completados. Como ya sabéis, gente, tenéis por aquí, os lo voy a enseñar, un total de desafíos infinitos, ¿vale? Cada día a las 4 de la tarde se regeneran y os dan 5 de 14.000 de experiencia. Pero cuando completáis los desafíos de 14.000 de experiencia, luego se cambian por desafíos de 1.400. Entonces es muy recomendable que hagáis también los de 1.400, no solamente por esos 1.400 de experiencia, sino para rellenar esa tarjeta de batalla, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo hecho 66 de 100 y como podéis ver, creo que serán muchísimo para completar todas las medallas, la verdad. Siguiente sería hacer desafíos semanales, que esto básicamente, pues hasta que no pasen las semanas, pues no se pueden hacer más. Ahí tenemos 7, pero no hay más, no tenemos más desafíos, así que cuando llegue la siguiente semana de desafíos, pues conseguiremos más y conseguiremos pues la segunda medalla seguramente. Tendríamos por aquí uso de tarjeta perforada. Básicamente creo que esto se refiere a todas las medallitas que tenéis, ¿vale? O sea, si contamos, yo que sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cada
medallita de estas es un uso de tarjeta perforada. Entonces tenemos 108 de 200. Nos quedan casi la mitad de tarjetas, o sea, de medallas de esta todavía. Hazte con todos, tarjeta perforada completadas. Básicamente son la tarjeta esta, pues completarlas con todas las medallitas que hay en cada tarjeta. Tenemos 13 de 20 completadas. Pensad que hay muchas que como solo hay una, pues es muy fácil completarla, porque simplemente la hacéis y ya está completa. Así que bueno, hay algunas que son fáciles y hay algunas que son muy difíciles, que hay muchas etapas para desbloquear. Luego tendríamos legados conseguidos durante la temporada 3. Los legados son estas cosas de aquí que sinceramente no tengo ni idea de cómo se consiguen. Son objetivos randoms que no sabemos lo que son. Pero bueno, a lo mejor más adelante, ¿vale? Cuando consiga más y cuando complete esa tarjeta, haré un vídeo solamente hablando sobre estos legados, por si hay alguno que no hayáis hecho, ¿vale? Para que lo veáis y para saber, pues, cuáles son y cuáles se pueden hacer. Seguimos con las monedas de XP verdes y con las monedas de XP morados. Simplemente, pues, conseguir las monedas de XP verde y morados. Que si queréis, vale, subiré un vídeo dentro de poco de las localizaciones de todas las monedas, de las 4 monedas moradas que hay actualmente y de las 8 monedas verdes que hay actualmente en el mapa. Me faltan 3 por coger, ¿vale? Así que seguramente pues tenga que hacer el vídeo sin enseñar las monedas, pero os diré la localización para que podáis ir a por ellas, ¿vale? Luego tendríamos la de esto de darle las gracias al conductor. Tendríamos también esta de has usado un remolino del agua, muy fácil. Luego lanzar un objeto, muy sencillo también. Extorsionar a bots, muy sencillo también, muy fácil. Y este de aquí es el más difícil, que es básicamente bailar en una tirolina mientras estás en la tormenta. Cuando estéis en la tormenta, os vais a una tirolina, os ponéis a bailar, le dais al cuadrado o al botón de interactuar y os empezará a bailar en la tirolina y os daré el desafío este. Y nada, gente, espero que os haya molado el vídeo. Lo siento, se ha sido muy largo, pero quería pues básicamente explicar cada una de las tarjetas. Podría haberlas enseñado rápidamente, pero prefería explicarla alguna por si luego había alguna duda y que os quedase muy claro. Gente, somos nivel 144 esta temporada. Somos nivel, no lo veis aquí ahora mismo porque tengo la cámara puesta, pero la voy a quitar para que lo veáis, gente. Somos nivel 1951, nos quedan solo 49 niveles para el nivel 2000. Y nada, gente, estos días, vale, pues estoy jugando mucho al The Last of Us por Twitch. Estoy jugando más bien poco a Fortnite, pero bueno, estoy haciendo las misiones diarias y todo el tema de las chapas y todo eso para conseguir experiencia. Pero dentro de poco, vale, habrá algún directo muy largo y seguramente para subir muchos niveles de cuenta y poder llegar uno de los primeros de España al nivel 2000 de cuenta, que yo creo que todavía no ha llegado nadie de España. Sinceramente, es muy difícil si no has empezado a jugar desde la temporada número 1. Y nada, gente, dejad un like, se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!